Lo tenemos aquí mejor para contarnos la actualidad de Boca y de lo que viene de Daniel Moyo. ¿Cómo anda, Daniel? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludos y el placer de saludarlo. El placer es nuestro, Daniel. Ya hablaste una vez en el programa, siempre te lo agradecemos. Y nada, contanos un poquito de la actualidad, de la derrota de Boca el fin de semana y de lo que viene el partido con Palmeiras. Y bueno, contanos un poquito. Estamos acá haciendo como tipo una encuesta de TV sí o TV no para el día miércoles. Ya, lo que pasó ya lo vio todo el mundo, ¿no? Boca perdió un partido tonto, un partido que tuvo un montón de oportunidades para ganarlo y no lo supo aprovechar, y un error defensivo provocó la derrota, que ya todo el mundo lo vio, y que no hace más que expresar y manifestar lo que uno viene sosteniendo hace tiempo, que hay determinados puestos que necesitan de experiencia, que necesitan de una trayectoria, que no es un puesto más en la vida, ¿no? Yo sostengo que Boca necesita inexorablemente reforzarse en el arco y en el fondo, porque además gol está lejos de lo que todos creíamos que iba a ser. Yo creo que si Boca puede sobrellevar esto del arquero, del central, y con la vuelta de Gago y con la vuelta de Benedetto, la cosa se tiene que tranquilizar un poco. No estamos todos nerviosos. Afortunadamente, ayer se dieron todos los resultados para que Boca siga puntero, pero no todos los días va a llover o no todos los días va a salir el fondo móvil, ¿viste? Claramente, Daniel, o sea, no, por suerte nos está pasando en este momento cuando Boca sacó varios puntos o varios cuerpos de ventaja. Claro. El hecho de haber sacado varios puntos te da la tranquilidad de tener esto. Boca va a salir campeón, son muchos los puntos. Vos fijate que cuando aparece alguien que puede hacerle fuerza se cae. La semana pasada era Talleres, después era San Lorenzo. Siempre se cae, Boca va a terminar saliendo campeón, pero claro, uno quisiera en algunos momentos otra convicción, otra predisposición, ¿no? Claro, ya, bueno, tuvimos el golpe de la Supercopa y bueno, queremos estar tranquilos para esta parte que viene de la Libertadores, que capaz que la fase inicial pasaríamos, pero después cuando vienen los mano a mano, ahí tenemos que el equipo tiene que estar más afianzado. Sí, ahí igual de todas maneras ya va a haber dos recuperaciones más. La posibilidad de incorporar un arquero, un central o un volante ofensivo, como nos decía Simón ayer. Así que Boca ahí tendrá que pensar seriamente en tener que romper el chanchito, como le decía Maradona Macri, y bueno, que Angelici haga lo mismo ahora, ¿no? Daniel, hablando de lo que puede venir, bueno, ahí estaban hablando de que en América intransferible a Marchesini. Sí. Es una debilidad de Guillermo, pero parece que no va a ser ese el arquero. Así que es una debilidad del técnico, pero la gente de la América lo ha declarado intransferible. Habrá que buscar por otro lado. Claro, bueno, justo los primos tuvieron suerte de que trajeron un arquero y le está salvando todos los partidos. Esa es otra cosa que parece que es todo a propósito contra nosotros. Pero yo calculo que, bueno, para mí le tengo confianza a Guillermo, al cuerpo técnico, y hay veces que como que algunos jugadores vemos que no se les llega a transmitir lo que quiere el técnico, o diríamos, estamos todos hincha de Boca, que a veces arrugan en ciertas circunstancias, ¿no? Yo no creo que arruguen. El hombre, con el solo hecho de tener la camiseta de Boca, ninguno arruga, ¿no? Pero hay circunstancias, es decir, no es lo mismo jugar primera o segunda ronda de la Superliga, instancias decisivas de la Copa Libertadores de América, ¿no? Y Claro, eso es no. lo que uno tiene que ir pensando y lo que uno tiene que ir elaborando. Yo creo, de todas maneras, reitero, que Boca va a salir campeón, que todavía tiene todas las condiciones para el torneo local, que tenemos que celebrar el campeonato que Boca va a obtener, que lo de River ya pasó. Pero que, a ver, si tiene un pequeño diagnóstico, es totalmente curable. Es un arquero, es un central, es la vuelta de Gago, es la vuelta de Benedetto, es decir, son cosas curables, ¿no? Así es, Daniel. Bueno, te agradecemos por siempre atendernos y no dar y darnos tu punto de vista, que siempre es bueno escuchar a principalmente periodistas de mucha trayectoria como sos vos y una experiencia en Boca única. Bueno, un millón de gracias para todos ustedes, gracias por acordarse, que cuenten conmigo las veces que lo necesitan. Un abrazo grande y vamos Boca, carajo. Así es, gracias, Daniel. Bueno, lo tuvimos a Daniel Moyo.